Bienvenido a tu iglesia. Gracias por visitarnos en un día tan especial para poder recibir un mensaje de parte de Dios. Por tu seguridad, te recomendamos utilizar mascarilla en todo momento, aplicar alcohol gel constantemente, evitar saludar de abrazo o beso y mantener el distanciamiento. Oramos que el Señor ministre tu vida a través de este mensaje. Prepara tu mente y corazón, que Dios hoy hará maravillas. ¡Comenzamos! Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Pongámonos de pie, vamos a cantar la bienvenida. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Bueno, mis hermanos, me gustaría que me acompañaran, por favor, en la lectura antifonal del día de hoy, titulada La Creación. Yo voy a leer la letra menos negrita y ustedes me acompañan, la congregación, con el pastor, en la letra negrita. Y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión de los cielos. Y fue la tierra, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Acompáñenme a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Señor, gracias por permitirnos estar reunidos acá en tu casa. Acompáñanos toda esta mañana, todo el transcurso del día. Ayúdanos a poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Permítanos pasar un momento agradable en tu casa, Señor. Bendícenos y llénanos de paz. En nombre de Jesús, amén y amén. Gloria, Señor. ¿Cuántos hemos venido a adorar al Señor en esta mañana? Eso dice así: Aleluya, 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 nuestro Dios, y te cantamos, aleluya, 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 nuestro Dios. Esas palmas. Thank you.
Señor, de esa manera, diciéndote aleluya, gloria a ti, Padre, porque solamente tú reinas y vives. Dilo fuerte con nosotros. Señor de nuestra vida. Esas palmas así. Porque Él vive y reina en ese lugar. Cristo es mi Señor. Pueda imaginar más allá de la vida.
canción. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. Pero sabe una cosa, yo noto aquí algunos así un poquito todavía dormidos. Vamos a proclamar esto con otras palabras. ¿Está listo? Vamos a decir y a confesar lo que creemos en nuestro corazón. Vamos a decirlo así: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. A ver. Congregación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. Ahora diga así: si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. A ver, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Diga: yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Dios se mueve en mí, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. A ver, yo oro como David. Y yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Central, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. Por los montes, por los valles, exaltamos a aquel signo de alabanza. Por las costas de los mares, levantamos sus oídos, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Cantamos porque tú eres digno. Cantamos porque tú mereces toda gloria, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me haga
solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Y quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, oh, nada que me apasione más, solo tu presencia. Solo esa mirada me hace suspirar. Aquí, dígale, quiero conocerte, dígale, cada día más a ti,
entrar en tu presencia y adorar. Es nuestro deseo y nuestra oración. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Si es cierto eso, levante su voz lo más fuerte posible en este lugar. Está sentado en el trono, aleluya, en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria y sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria y sea estás en... Eso es iglesia. Eso hemos venido a hacer hoy, adorarle. Es la voz de los redimidos. Todo sea. Sea. Bellas alabanzas por parte de la banda de la iglesia. Regalémosles otro fuerte aplauso. Y bueno, mis hermanos, queremos invitar a los amigos, si han visitado por primera vez, que se pongan de pie. No sé si habrá alguien presente que nos esté visitando por primera vez de algún lado. Por allá tenemos a alguien. Bendiciones. Es un gusto tenerla acá. Bienvenida. ¿Alguien más, mis hermanos? Bueno, creo que eso seríamos todo por hoy. Bueno, empezaríamos con lo que es los anuncios, y esta semana queríamos comentarles que se visitó el penal de menores de Tonacatepeque, en el cual se dieron 150 internos a los cuales se les entregó un refrigerio y compartieron un poco acerca de la palabra de Dios. Así también, como fue el día de ayer, se llevó a cabo un evento muy grande para los que estamos en esta cosa de lo que es los carros y nos gusta mucho y somos aficionados a esto. Se llevó a cabo el Honda Day en el edificio Gamaliel. Aquí pueden ver un par de imágenes de lo que se vivió el día de ayer. Estuvieron muchos carros que son de exhibición en diferentes categorías, así como muchas personas que nos visitaban de fuera. Teníamos personas con proyectos que venían de Honduras, de Guatemala, así como los fuertes que nos representaban a nosotros acá en El Salvador. Otra cosa muy importante para el día de ahora, y es que seguimos con la segunda jornada de vacunación de COVID-19. Así que si usted, hermano, no ha pasado por acá, en el edificio atrás de mí, en la segunda planta, es totalmente gratis. Usted se puede acercar si no se ha vacunado y puede ir a ponerse la dosis que usted necesita. Así también, hermanos, no olvidemos el evangelismo. El evangelismo. El que gana almas es sabio. Eso es algo que nosotros nos lo han dejado desde que nacimos. Recordemos que vamos a salir de la gasolinera Puma a las 11 de la mañana. Si quieren más información acerca de eso o cualquier otro ministerio, o algunas personas se preguntarán, tal vez yo no sé cómo ganar almas, yo no sé, nunca he ido, me gustaría formar parte, se puede acercar al centro de información y así le van a brindar información, ya sea del ministerio que usted guste. También, otra cosa muy importante que cabe recalcar es esta noche, no se les olvide, a las 8 de la noche, Let's Have Church por medio de Taber TV. Por favor, no dejemos de sintonizar nuestro canal, nuestras radios y nuestras redes sociales. Así, para las próximas actividades, algo muy importante para el sábado 28 de mayo es que vamos a tener a cabo la conferencia Volviendo a Nuestras Raíces por el Colegio Bautista de Teología. Esto va a ser
en el edificio Gamaliel de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Hay muchas personas que se preguntaban por qué iban a regalar una Biblia y un refrigerio. Por el caso de esto, usted puede acompañarnos siempre porque ya se nos llenaron un poco las inscripciones. Entonces puede acompañarnos siempre, solo que no se le entregaría la Biblia, pero va a poder recibir lo que es esta conferencia. Así también como el sábado 4 de junio tenemos lo que va a ser Mujeres de Fe acá en el Auditorio Central para que nos acompañe. Traiga a su mamá, a sus abuelas, a sus amigas y puedan compartir un poquito de lo que es la Palabra de Dios. También el domingo 5 de junio tenemos presentación de niños. Así que si usted no ha presentado a sus niños, no los ha traído a la iglesia y para que oremos por ellos, tráigalos. Vamos a estar a las 7, a las 9 y a las 11 de la mañana. También tenemos el domingo 12 de junio, el domingo tejano. Este va a ser el día que vamos a celebrar el Día del Padre, así que vamos a pedir que todos puedan venir de manera tejana o digamos de vaquero, como algunos lo podrán conocer. Así que vamos a tener muchos premios, dinámicas, rifas, lo que va a ser una feria tejana, va a haber degustación de comida y muchas cosas más. Así como las actividades especiales, esto es muy importante. Tenemos un viaje evangelístico a Durango, México. Este viaje sería del 20 al 25 de junio, así que si usted gusta formar parte y acompañar a las personas que van a ir de parte de la iglesia, pues está más que invitado, se puede acercar al centro de información para que le brinden más información. Así como va a ser el viaje también a Israel y Jordania, que estaremos aproximadamente saliendo entre el 7 al 18 de octubre, también lo que sería Montesión. Montesión, ustedes saben que es una experiencia para cada uno de los jóvenes. Yo creo que es una bonita experiencia para todos. Tal vez al principio no llama la atención, en mi caso fue así. Yo no quería ir, a mí no me gusta estar fuera de mi casa. Y yo decía, no, o sea, yo, ¿por qué? ¿Para qué voy a ir? Pero la verdad es que uno siempre aprende mucho, sobre todo lo que es la Biblia, conoce mucha gente y así es como logramos alcanzar a muchos más jóvenes. Así que si usted está interesado, por favor, acérquese, por favor, para empezar a poder hacer las reservaciones. Y pues no olvidemos nuestros servicios presenciales, miércoles, Amaneciendo con Dios, en la mañana a las 6, y también Noche de Amigos a las 6 de la noche. Traiga un amigo, traiga un invitado. Yo sé que a veces cuesta un poco traer personas, pero hagamos la invitación, no perdemos nada con hacer la invitación y tal vez uno de esos días nos van a decir que sí, nos van a acompañar. Motívelos, tráigalos a la iglesia. Así también como el viernes, recordemos, tenemos servicio de fe y milagros a las 6 de la tarde. También el sábado, Jóvenes en Victoria, Gamaliel. No olvidemos, esto es una cosa muy importante para todos los jóvenes que estamos acá. Como les decía, el evento de ayer se llevó a cabo con mucho éxito. Vinieron muchos jóvenes, tanto como de la iglesia, como personas que venían de fuera. Muchos se preguntarán, ¿y para qué hacen tanto evento? ¿Para qué el relajo? La gente que es más old school. Pero esto es para poder acercar a mucha gente que no conoce y tal vez por medio de ver un carro o ver una moto o ver cualquier otra cosa se acercó, tuvo la curiosidad y vino a conocer y así es como llegan a los pies de Cristo. Así que nada más eso y recordarles también que pasen por la librería La Fuente, ya está la línea de productos, como les decía, de 45 aniversario, queremos verte crecer. Así que puede pasar por acá, tenemos muchos productos y muchas cosas para brindarles. Le vamos a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Bueno, mis hermanos, como sabrán, pues seguimos y continuamos con lo que es la construcción del edificio Betel. Nosotros estamos tratando de equipar todo esto y esto es gracias a ustedes. Si no fuera posible por ustedes, no estaríamos en el punto que estamos nosotros. Yo sé que tal vez muchos a veces vienen al culto y se retiran inmediatamente o se quedan después en la cafetería o algo, pero yo les invito y les insto a que por favor nos demos una vuelta y vea cómo va avanzando el proyecto. Estamos la verdad ahorita tratando de hacer lo que va a ser el elevador, así que ustedes saben, no es barato y pues no es posible, las cosas no funcionan con aire, y gracias a ustedes que siempre están ahí con sus diezmos y ofrendas, esto es posible. Así también como vamos a tratar de renovar lo que es el equipo del Taber TV, el TriCaster, ya es momento de darle un cambio, de darle un update. Muchos se preguntarán, ¿y qué es un TriCaster? ¿Y qué es eso? Bueno, este es el switcher con el que nosotros podemos ver
todo lo que ustedes están haciendo en pantallas, ven las tomas, todos los programas se graban, todo pasa por medio de ahí, ¿verdad? Esto, por ejemplo, tiene un precio de $75,000, solo el switcher. Y como les digo, no fuera posible si no es por ustedes, por siempre poner su pedacito. Ustedes pueden ver su iglesia caminando, su iglesia siempre en la comunidad, apoyando y brindando el amor de Dios como se nos ha sido mandado. Así que vamos a cantar. No con tristeza ni por necesidad, sino con alegría y felicidad. Dios ama y bendice a todo aquel que da y llenará su vida de prosperidad. Dios ama y adora y le ve a la iglesia que con gozo da. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por tenernos presentes aquí. Haz que por favor estos diezmos y ofrendas puedan ser multiplicados y puedan llegar a donde el prójimo, Señor. Que puedan servir de ayuda y puedan seguir para seguir ayudando en toda tu obra, Señor. Que todo esto pueda ser bendecido por ti. Guárdanos, permítenos tener un buen mensaje y que podamos disfrutar cada momento aquí en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Talento nacional. Qué bueno verles en la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie y abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Les recomiendo que no lave ropa. Amén. No lave ropa. Póngase la misma del otro lado. Porque va a agarrar un olor peor que el que tiene ahorita. Qué terrible. Amigos y hermanos, nos engañaron. Dígalo conmigo. Nos engañaron. A mí me da cólera que me agarren de. Ajá. Y a usted no le da cólera también que le agarren de bobo. Me da cólera que le digan una cosa y a la hora de venderla, comprarla, adquirirla es otra. Pues quiero contarle que muchos de nosotros estamos un poquito en desgracia porque nos engañaron. ¿Y quiénes nos han engañado? Los religiosos.
Los religiosos nos engañaron. Yo recuerdo bien, Cipote quería cantar en el coro del colegio marista al cual asistía aquí en San Salvador y no se podía. Entonces yo le preguntaba a mi papá que por qué yo no podía cantar en el coro de los hermanos que estaban ahí. Y me dijo: mira, hijo, es que ellos dicen que nosotros somos de otra religión, pero hay una sola fe. ¿Alguien dice amén? Entonces nos engañaron. Después nos dijeron: mira, haceme un favor, hacete un tu voto por ahí, una tu obra o algún esfuerzo, y vete o ite o dale de rodillas allá al Cerro de las Pavas. ¿Cuántos conocen el Cerro de las Pavas? Ah, fueron de rodillas. Y fuimos y no pasó nada. O probablemente pasó, porque Dios honra la fe. Él nos habla, pero ¿y los que no pasó nada? Se decepcionaron, nos engañaron. Nos engañaron y nos siguen engañando por falta de lectura bíblica. Aquellos que dicen: yo me declaro sano, dicen. Wow, yo prefiero declararme un hijo de Dios. Otros decretan cosas, andan decretando cosas. Nos han engañado. ¿Y sabe por qué nos engañaron? Porque no hemos nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo busca las cosas de arriba. Amén. Pues bueno, ya lo puse nervioso. Oremos al Señor. Padre, te suplico el día de hoy que podamos descubrir el engaño que hay en la religión y en muchas áreas de la tradición. El día de hoy queremos que tu palabra, la Biblia, nos hable y que nos explique qué es lo que estamos haciendo mal, porque estamos pidiendo y no estamos recibiendo. Pareciera, Señor, que el Calvario es para nosotros y no fue para Cristo. ¿Qué es, Señor, lo que estamos haciendo mal? ¿Qué debemos de enmendar el día de hoy? ¿A quién podemos acudir, Señor, con el deseo de obtener una respuesta correcta? Ábranos pues al corazón a través de tu palabra en Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Evangelio de Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4, escrito por un muchacho maravilloso que no fue testigo ocular, no estuvo presente en la vida de Jesús, pero investigó, puso y ordenó las cosas según el conocimiento compilado. Lucas capítulo 4, versículo 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la iglesia dice amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice la palabra, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo, versículo 3, le dijo: si eres hijo de Dios, compra boletos para ir a ver a Bad Bunny. No dice así, perdón. Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Primer engaño: te dijeron que al venir a Cristo, el pan caería del cielo. Primer engaño. Y la Biblia, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, dice: el que no trabaja. Exacto, primer engaño. Te dijeron que el día que vinieras a la iglesia e hicieras la oración del penitente y compraras una Biblia y compraras un himnario, los problemas se iban a resolver solos. No, es que dicen que los niños traen el pan bajo el brazo. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través del buen desempeño en cada una de las áreas de nuestra vida. La hermana Patty estaba hoy, esta mañana, on fire, otra vez, y nos estaba contando que se echa perfume para dormir, amén, que el camisón de ella no es de la Hello Kitty, ni tampoco los boxers son de Scooby-Doo. Eso dijo la hermana a las 7. En cada área de su vida usted debe de glorificar a Dios, porque la Biblia nos enseña, y vamos a ver varios versículos, cuando dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Alguien dice amén esa palabra el día de hoy. Eso habla de la excelencia. Si le va a dar ese aplauso, regáleselo de corazón. Habla de la excelencia, no habla de la devoción, no habla del éxtasis que te gusta o me gusta a mí vivir. La alabanza estuvo maravillosa, pero hay gente que sin alabanza no está en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, con alabanza o sin alabanza, Él está ahí. Amén, iglesia. Entonces la guitarra y la batería y el bajo y el tambor y la onda está muy bien, pero no son necesarios.
Lo que es necesario es un corazón dispuesto. Pero como nos han engañado, le dije a los hermanos de la mañana de producción: enciéndame las luces. Este volado cada día parece más cine. Enciéndame las luces. No puedo ver a la gente, no puedo ver la producción. Enciéndame las luces. ¿Por qué? Porque la gente está esperando, no que sea bueno o malo, son muy buenos muchachos. Pero el ambiente no lo pone las luces, el ambiente lo pone la presencia de Dios. Aparte de eso, la disposición de tu corazón. Déle ese aplauso al Señor, no le tenga miedo. Y dice la palabra que cuando tuvo hambre, lo primero que le ofrecieron fue pan. ¿Cómo se han alejado un montón de cristianos de la casa de Dios? Porque les ofrecieron pan. Llámese pan un aumento salarial, llámese pan papeles de otro país, no lo sé, porque les ofrecieron pan. Ya el Señor, con que la cipota está saliendo, como el Señor en los domingos que se desconecta, ya no viene a la casa del Señor, porque el Sugar Daddy necesita que la tenga ahí al tiro de piedra, y es el día que pasamos juntos. ¿Te ofrecieron pan o no? ¿Y por qué te lo comiste? Porque tenías hambre. Debo de confesar el día de ayer que después de haber cenado correctamente, 4 pupusas de chicharrón, 4 pupusas de queso y 4 revueltas, para que no quede duda, agarré una porción de pan dulce que venía frito, y encima de eso tenía una jalea maravillosa, y el azúcar me amaneció a 113.1. Estamos bien, ¿verdad? Porque es 114 el problema. ¿Y por qué te lo hartaste? Porque tenía hambre. Por eso les he dicho, en el término matrimonial, con mucho respeto, que Chucho bien comido no anda basureando. Oye, la hermana, qué bárbara. ¿Ah? Proplan. Este segmento es patrocinado por Plop. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se están negando los unos a los otros? ¿Vos crees que vamos a estar perdiendo el tiempo? ¿Los unos o los otros? No, hombre. El enemigo es sucio de la manera como trabaja, y él es el padre de toda mentira. Y esta mañana te estoy hablando que nos engañaron, nos tomaron, nos engancharon, porque nos dijeron: venga a la iglesia. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó la necesidad, cuando llegó la muerte de mi ser querido, cuando llegó la muerte de mi familiar, cuando cerraron la empresa, cuando quitaron los buses de la iglesia, cuando quitaron las prestaciones de la empresa, cuando bajaron las comisiones, cuando los salarios no llegaron, cuando te cesaron por unos días, entonces tu fe se fue down the drain, se fue. La palabra es fuerte en otros países, pero carajo se llama la parte alta del barco, del mástil, donde está aquel que lo castigaban. Se fue. ¿Por qué? Porque tú no estabas aquí ni estuviste nunca por Cristo, estuviste por el pan. Estabas por las bendiciones. No estabas porque pues hubo una conversión en tu vida, ojo, y un cambio de prioridades. Sabe que yo peleo con los deseos de la carne todos los días, y voy a hablar de los que se pueden hablar, de los otros usted ya los conoce, si también los tiene. Pero ¿cuáles son los deseos de la carne? Hablemos de las 3 F's que nos destruyen a todos los pastores: las faldas, la fama y la fortuna. Las 3 F's típicas desde los 70, 60, es la misma cosa, y andamos en la misma enredadera siempre. ¿Pero y por qué? ¿Por qué caemos por lo mismo? Porque nuestras prioridades jamás cambiaron, por una sola razón: porque realmente no hemos nacido de nuevo. Nuestro corazón sigue palpitando al ritmo del mundo, y nos engañaron diciéndonos que al venir a Cristo, el tener comunión con Cristo, el participar en la casa de Dios, nos iba a conceder, atención, los deseos que teníamos en el mundo. No, lo primero que cambia son los deseos en tu corazón. Hoy estaba felicitando a Nacho. Nacho, ya volviste con tu novia, ¿no? Todavía. Estamos orando, Nacho, para que eso sea una realidad. Si la novia de Nacho está aquí, por favor, vuelva con él. Estamos orando. Está bien, Nacho. Perdóname el anuncio, hijo, pero tenía que decir. Mire, la hermana, mejor yo, dijo allá una. Mire, qué terrible. Bueno, vamos a tener audiciones, hermanita. Pues resulta ser que Nacho me dijo esta semana: pastor, quiero ponerme en control de azúcar, no sé qué, no sé cuánto. Son muchachos que no son de este nuestro nivel. Nosotros éramos normales, hermano, de 1.44 m, ¿me entiende? Estos son de 6 pies, 2.10 m, y se comen 3 cajas de cornflakes en el desayuno. Amén. Entonces me dijo Nacho: pastor, me quiero poner no sé qué. Y de repente lo acabo de ver acá, lo saludé temprano. Nacho, le digo, qué bárbaro. Te veo muy bien, estás perdiendo peso. El traje muy holgadito, bien vestidito, tiene trabajo, hermano. Anóteme ahí, por favor, lo que a mí.
Pero ¿cuáles son los deseos? Si estamos a dieta diciendo, ay, como deseo una pupusa de chicharrón, ay, es que solo pensar que me chorrea la manteca, ay. Lo mismo nos pasa a nosotros en Cristo. Estamos aquí, pero estamos pensando en las cosas del mundo. Entonces somos tremendamente infelices. Porque no se puede servir a dos señores, dice la palabra. Vaya conmigo si me ayudan ahí arriba, porque no está en el bosquejo. Isaías 25:1. Ojalá sea ese. Isaías 25:1. Esto no está en el bosquejo, pero si me pueden ayudar ahí, por favor. Isaías 25:1. Voy a tratar de llegar también por ahí. Amén. Así es. ¿Qué dice la palabra? Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad. ¿Y qué dice la palabra? No te van a tambalear. ¿Por qué? Porque no dependo del pan, porque no dependo del trabajo, porque no dependo de cómo me siento, porque vivo por convicciones y prioridades. Amigos y hermanos, son pocas las personas que les gusta hacer ejercicio, pero eso se desarrolla, es una disciplina. Es una disciplina. Y muchos de nosotros estamos tambaleando y nos han engañado y estamos decepcionados, deprimidos, lejos de Dios, porque creímos que al venir a la iglesia el pan iba a caer del cielo. Estoy definiendo la palabra pan como los deseos de la carne que el mundo te da. Hermana Patty nos contó un testimonio en el culto de las 7 y lo contó en la oficina. Nos reunimos unos segunditos antes de comenzar su predicación. Y me dice, mira hermano, fíjate que los hermanos de este sector tuvieron un intento de asalto. Ya sabemos que carretera al aeropuerto internacional o Monseñor Romero hay un par de gasolineras que están comprometidas. Ustedes lo han visto en las noticias, ustedes han visto las quejas de la gente en las redes sociales y dicen que por ahí están operando bandas de asaltantes, roba carros y un montón de cosas. Ahí está por meses. Le estoy repitiendo lo que las redes dicen. Pues nuestros hermanos venían de una actividad religiosa y se adentraron en la comunidad en su vehículo. Y un vehículo random, o sea, los atropelló, les chocó, les invadió, les golpeó el carro y ellos salieron todos golpeados. Y la gente del otro auto quizás creían que venían del aeropuerto o venían de algún banco o tenían remesas, a saber, porque no sabemos o no tenemos mayor información. Pero este es el Dios al cual servimos. De repente, cuando eso sucedió y ellos paran para ver el daño en ellos y en el auto, en medio de esa bendita finca que hay 30 minutos de camino de balastre, los del pickup que los querían asaltar se quedaron esperando que se bajaran. Diga conmigo, de la nada, por favor. Así como aparece su suegra, diga conmigo con confianza, diga conmigo, de la nada. Aparece la señora del techo como que gárgola. ¡Ah! Ya se arruinó la sopa, ya se chuqueó el maíz. ¿Ah? Diga conmigo, de la nada. Comienzan a salir de las comunidades gentes con palos, con piedras y machetes, no con armas, no con carro, no con fuerza, a defender a los hermanos que estaban ahí. Amigo, espérense, solo antes de aplaudir, antes de aplaudir, no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu, hermano. Ahora sí, dele el aplauso al Señor. Entonces usted dice, Señor, yo no estoy protegido, yo estoy desprotegido, no tengo ninguna cosa en que caer muerto, no tengo, ay, viera qué dolorosa esta semana. Dos personas muy importantes para la iglesia, como lo son ustedes, pasaron a la presencia del Señor. La primera de ellas, una fundadora del Ministerio Valientes de David, que es uno de los ministerios más antiguos de la iglesia, una mujer mayor, sirvió toda su vida acá en cuna y en escuela bíblica, y nos dieron la noticia, y pues es suegra de uno de nuestros colaboradores, y bueno, Señor, ni modo. Y la segunda era una niña preciosa que fue muy consentida del Salmo 41. Ella nació con algunos padecimientos o capacidades especiales, sus riñones no funcionaban, nunca creció, era muy chiquita, pero el jefe le ayudó desde hace cuántos años. Y esta semana en la repartición del Salmo 41, para los que no saben qué es eso, es una planilla, un área de su iglesia que le da alimentos y finanzas a las personas con enfermedades terminales. Pues esta criatura pasó a la presencia del Señor y a la hora de la hora dice, mire pastor, murió la niña, la familia no tuvo que pedir nada. Diga conmigo, la familia no tuvo que pedir, porque antes que lo pidieran ya se lo habíamos enviado. Simplemente el Señor es así.
Yo tengo compañeros que los han bendecido con un vehículo. A mí que nunca me han regalado más que insultos, hermano. Ah, ¿cómo no hay mangos? Pero a mí que va a decir, pastor, aquí están las llaves de su nuevo carro. En mi vida. Tal vez el próximo gobierno, tío Nayib, tal vez usted se la ven. No lo sé. Nunca. Yo que tengo compañeros que les ha sucedido. Uno de ellos está pastoreando ahora una iglesia. Ya terminó su tiempo con nosotros, ya está por allá. Una persona vino y lo bendijo. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde? De la boca de Dios. Entonces no se aflija por el pan. No deje que lo timen de nuevo. Isaías capítulo 25 nos da una idea perfecta de qué es lo que el cristiano debe de estar haciendo después que ha nacido de nuevo. Antes de nacer de nuevo, esto no tiene sentido. Dígalo conmigo. Antes de nacer de nuevo, esto no tiene sentido. Hermano, esto no tiene sentido, la verdad. No tiene sentido. Yo vine a la iglesia hoy a las 6:40 de la mañana y yo no pude venir primero. Ya habían como 300 gente metidas aquí. Esto no tiene sentido, me decía, domingo, hombre. Si el día de comer en familia y de lavar la ropa y de ir a pasear, esto no tiene sentido. No tiene sentido, como para muchos que me están viendo por la tele, no tiene sentido. No tiene sentido ir a la gasolinera uno a las 11 de la mañana para ir a evangelizar. Esto no tiene sentido, hermano. Hasta que toca fondo. Ahí tiene sentido. Uno de nuestros pastores maravillosos que Dios ha bendecido, después que lo estaban queriendo extraditar por contrabando de drogas, lo tenían bien cuadriculado, le negaron entrada, salida, pasaporte, le negaron todo. Un día yo, sin saber con quién yo estaba, nos fuimos para Tierra Santa y él era un recién convertido y yo no sabía quién era, ni qué hacía, ni qué se le acusó de haber hecho, que aparentemente pues no lo hizo. Pero cuando llegamos a Tierra Santa, al aeropuerto David Ben Gurión, pasa el grupo de personas que eran arriba de 35, éramos unas 40, pero de repente me llaman a mí a una cabina de entrevistas y me dicen, usted viene con este caballero. Ni siquiera lo conozco, dije yo. Pero hablas como ellos. Y cantó el gallo, hermanos. Y se me cayeron las monedas de plata. Sí, le digo, mire, me dijo, es que él aquí tiene una difusión roja por parte de Interpol. No. ¿Y qué hago? Quédese con él. Yo saqué una guitarra bien pequeña que solo tiene 3 cuerdas, fíjese. Amén. No, mire, le digo, yo no tengo nada que ver. Yo estoy aquí acompañándole y aquí vamos y dele para adelante. Y después de la entrevista notaron que no era él, que se parecía, que no era lo que era, y lo soltaron. Pero ¿por qué le cuento la historia? Porque él conoció a Cristo en una Bartolina, desesperado, con una acusación severa, con un futuro casi que non-existent, no existente. Y si este caballero lo extraditaban, hubiese sido aún peor. Y se aferró a la palabra de Dios, y cada vez que los del ministerio de Bartolina llegaban, él cantaba y oraba y se gozaba, y él creció de tal manera que tan pronto salió de las Bartolinas se vino a inscribir al seminario y terminó. Y compró un camioncito de esos que están de moda, K1200 o K250, no me acuerdo cómo se llaman, de los Kia, Hyundai o Toyota, a ver qué es. Y le metió bancas y le puso una carpa y le puso un gran parlante y le puso luces y gradas y andaba en toda su comunidad recogiendo gente. Finalmente mi pastor general le asignó una iglesia. La iglesia prácticamente él la construyó, porque la iglesia estaba abandonada, era un galerón. Le puso portones, le puso piso, le metió sillas, le puso cielo falso, montó todo. Amigo y hermano, es que muchas veces no queremos entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero no lo entendemos hasta que tocamos fondo.
Si ese aplauso se lo va a dar al Señor, déselo de corazón. La pregunta que yo tengo el día de hoy es: ¿será que te han engañado a ti también? ¿Será que te han engañado? ¿Que te prometieron una vida de éxito? ¿Que te dijeron que las enfermedades no te tocarían? ¿Que te dijeron que no habrían cambios abruptos en el clima? Ayer salimos con 21 o 22 muchachos amables y amigos en la vuelta de los sábados de este ministerio de motociclismo, y comenzaba más o menos a llover, ¿verdad? Y le digo, bueno, ¿nos vamos o no nos vamos? ¿Nos vamos o no nos vamos? Siempre hay gente que sí, gente que no, y se respeta. Bueno, vámonos. Tan pronto comenzamos a bajar para abajo, se vino un tormentón que en mi país se dice un de agua. Papá, yo todo iba bien y de repente solo siento aquella gotita que va bajando por la espalda y así. ¿Cuántos han sentido esa gotita alguna vez? ¿Y a dónde llega esa gotita? No, no, no. Y cuando me la... ¡Ay! Y de repente el tour master, que es quien lleva adelante, porque hay un orden y un respeto, se mete a la gasolinera. Hay que meternos a la gasolinera. Y yo vi al tour master que estaba como dudoso. Seguimos. Mira, papá, le dije, ya... Le hicieron negra, ¿cómo el resto? Dale para abajo, débil. Yo veía que nadie arrancaba, pues agarramos camino y le dimos. Mire, como 15 minutos más no llovió, y de ahí para allá no llovió más. Satanás te quiere amedrentar con la tormentita que te va a decir que es fuerte, sí, te tocaron un riñón, sí, y el corazoncito no está igual, sí, el azúcar la andas arriba, o oh, las finanzas están apretando, es una tormentita, ya va a pasar. Un tuitazo que te pusieron, un rumor que te soltaron, una crítica, una demandita, ya va a pasar. ¿Sabe qué decía mi papá, que era corredor de carros profesional? Cuando veas que hay un accidente en la pista y sabes que todo el mundo tiene tantos laps por dar vuelta, agarrá bien el timón, acelera, busca la grama, que cuando pase el humazón vas a ir adelante. No se detenga, tenga asustado. Es que mire, mi hijo está detenido. Muchos están detenidos, justo e injustamente están detenidos, pero no van a vivir ahí para siempre. ¿Y qué me recomienda, pastor? Píntele el cuarto, bórrele el 18 y el MS que tenía el niño ahí de papel tapiz, porque su niño nunca ha hecho nada, ha sido un santo cachón. Los 6 celulares que tenía los había comprado él, porque a él le gusta la tecnología. Y la droga que estaba en su casa no, tampoco era del niño. Si es lo que juega es de tiendita, solo que de marihuana. Pinta el cuarto, ordenar el closet, pero no deje de orar. Espera un ratito y no deje de orar. Dígale, Señor, tráemelo de regreso, hombre. Tráemelo sano, hombre. Tráemelo con un corazón cambiado, hombre. Todos los que hemos atravesado procesos en cualquier área podemos dar testimonio esta mañana que Dios es fiel. ¿Alguien dice amén a eso el día de hoy? Entonces, por favor, que la tormentita no se te vaya a hacer tormentona, porque nos engañaron. Esto es claro cuando yo escucho a los predicadores de la prosperidad y a los motivadores y a los life coaches que te van diciendo todo esto, y de repente me pegan el gran tablazo en la boca. No hay para dónde agarrar. Ay, que mire, yo no sé por qué no pierdo peso. Ya cuando llegaba usted lo ponían en una báscula, ahora en un volado para pesar café. Amén. Ya lo pesan. Hasta lo agarran de aquí. Venga, venga, venga. Es que yo no sé por qué no pierdo peso. Vamos a ir a revisar todas las gavetas de su cuarto. Ahí usted tiene pan dulce, ahí tiene dulce de atado, ¿ah? Por si le agarra alguna necesidad nocturna. ¿Hoy? Hasta peperechas tiene el hombre ahí puestas en la gaveta. Mire, yo que voy al punto. Es que yo no sé por qué me va mal, amigo y hermano. Nuestro pastor fundador nos enseñó algo importante. Jamás he conocido un hombre que camine derecho que le vaya mal. Entonces conteste usted solo, como me lo contesto yo también. Esa desesperación, como decía nuestra hermana Patti, a las 7, ese montón, entre más grande la bolsa, más grande la carga. Esa desesperación, ¿por qué? Pues, ¿por qué es? Pues, tú sabes por qué es. No culpes a la iglesia, no culpes al pastor, no culpes a la playa. ¿Será que no me amas? Dijo el profeta.
Isaías capítulo 25, versículo 1 nos recuerda el día de hoy algo muy importante. Quiero que lo lea conmigo, si me ayudan en la pantalla. Jehová, tú eres, ¿qué dice la palabra? No mi esclavo, mi Dios. ¿Hay mujeres en la casa de Dios? ¿Cuántas mujeres empoderadas en la casa de Dios? Todas se condenarán en el día. Ah, hasta el mismo diablo le dan órdenes. Ah, el diablo huye en tu presencia. Yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, pero yo siempre estoy estudiando TikTok. Y apareció una psiquiatra y una psicóloga que dice que a la mujer le gusta tener a un hombre al lado que tenga autoridad. No dije que la trate mal, no se confunda. Que tenga autoridad. Significa eso que cuando se despierta, que le proponga un plan de vida, no que le imponga un par de vida, un plan de vida, no, pero que le proponga algo. No sé, señora, si usted tiene el problema de que usted se despierta, hace el desayuno, lava los platos de la noche anterior, prepara para todos y su marido sigue encolchado en la misma cama. Tráigalo a la hoguera esta tarde, vamos a tener aquí una liberación. Usted está quebrándose el lomo en la oficina y el hombre jugando con el perico. Le está enseñando así, hola, hola. Ese tipo de hombre debe de morir, hermano. Oiga, ¿qué? Este segmento es patrocinado por Wagner Pignato. Pero bueno, vamos al punto. No solo de pan vivir el hombre. Es que yo siento que me estoy muriendo, pastor. Esa relación, este trabajo, este asunto. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué nos engañaron? Bueno, primero porque nos enseñaron a que pactemos. Dios hizo un pacto con nosotros y nunca ha fallado al pacto. Comenzó todo en una simiente de una mujer, que aún en el surgimiento de Adán y Eva podemos ver la cronología de Cristo. Qué fuerte lo que acabamos de decir. Dios tan hermoso. A mí que me encanta la gente precavida. Les voy a contar esta experiencia por duodécima vez, pero es verdad. Viaje misionero, vámonos todos, y la gente siempre lleva cositas que sirven en el camino. Mire, uno sabe que está viejo cuando comienza a guardar cosas que nadie guarda. ¿Amén? ¿Cuántos de los que están aquí van a confesar que guardan los diarios? ¿Y sabe qué hace después? Los venden. Tiene papel, botella. Lo vende, pero lo guarda o no. Bueno, ¿cuántos cuando van a comer o piden algo por Uber Eats o estas cosas que están de moda, o el chilito que les llevan de la pizza, o el quesito que sobra de la otra pizza, o la servilleta? Confiesen la verdad, no sean los okator, por favor. Este es el escalón, pero todos somos de apopa. ¿Amén? ¿Cuántos guardamos esas cosas? Ah, pues solo yo y la madrina de todo. Si usted va a mi escritorio ahorita, usted puede sobrevivir una guerra nuclear. Yo tengo tenedores de todos colores, cucharas de todos colores, cuchillos en todas sus presentaciones, salsita para sushi por si me mandan, un sobrecito de sal, ¿ok? ¿Y qué has guardado de todo este maravilloso libro? Te encanta el plato fuerte, te encanta el sermón de X pastor, pero no has guardado nada. Y cuando te pasan dejando un par de mangos verdes, ¡ay, qué rico sería con sal! ¿Sabe qué hago yo? Abro el escritorio, saco mi sobrecito, ¿sabes? Y el de enfrente me das, no. La vida no es para dundos, hermanos. No solo de pan vivir el hombre. Nos engañaron porque nos dijeron que teníamos que pactar, cuando quien ha pactado por y en nosotros es Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe qué dijo él? Consumado es en la cruz del Calvario. Y todas estas cosas comenzaron a crecer en nosotros también. Nos enseñaron a que declaremos, pero no la palabra de Dios, sino lo que nosotros queremos. Yo te garantizo que si comienzas a caminar en fe, sería lindo hacer un ejercicio, aunque nos pueden malinterpretar. Una caminata con propósito e ir declarando la palabra del Señor en todo el camino. Estaciones de oración donde se diga
Ahí está el versículo tal que dice esto. Por decir cosas rápidas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más adelante, torre fuerte, el nombre de Jehová. Más adelante, de tal manera. Ok, es diferente a declarar lo que tú quieres a declarar lo que Dios es. Estaba viendo una psiquiatra por unas consejerías que llegaron esta semana. El programa está colgado ya en YouTube si lo quiere ver. Y esta mujer decía que nosotros los hombres hemos dejado de hacer muchas cosas, pero que una de las cosas que mayormente o más funciona en una relación heterosexual, como la Biblia la indica, es que nosotros los hombres le digamos al oído a la mujer lo que estamos pensando hacer. Nada más. Ya me voy. ¿Y qué vas a hacer? Ahí te aviso. Ahí te aviso es bien amplio. Pero si antes de salir yo me acerco a mi pareja heterosexual, estoy aclarando, y le digo: mi amor, voy a ir a trabajar porque usted se merece lo mejor, y cuando vuelva te voy a dar lo que te mereces, condenada. Ya va a ver, espérate que sean las 6 de la... Ay, hermano, es el short de Snoopy, desaparece y la camisa le dejó lo quita y la quema. ¿Ah? Y va a estar esperando a la señora deshecha en la sala y el hombre a dormir. ¡Qué terrible! ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás declarando? Hay muchas veces yo estoy siempre en comunicación con el profe y le estoy diciendo: estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá, voy para acá. Y ¿sabe qué hago? Porque sé que pasan ocupados en su proyecto. Yo pongo una pantalla que se llama Motiversity, se llama el canal. Y tipos que están rompiendo paradigmas. No se puede, sí se puede. ¿Qué estás repitiendo a tus hijos? Nunca debiste haber nacido. Tu papá, tu mamá, tal cosa. Los tiempos están difíciles. ¿Qué tal si clamamos eso por declarar la palabra del Señor? Vaya conmigo, por favor, a Salmos 156. Salmos 156. Cuando ha llegado, me dice un fuerte amén y dice la palabra: todo lo que respire, dice la palabra, alabe. Vamos a leerlo juntos una vez más. Salmos 156. Y dice la palabra: todo lo que respira, alabe. ¿Qué estás declarando? Yo sé que nosotros los hombres tenemos un espíritu conquistador y eso nos hace infelices. Esta mañana yo oí un ruido en mi casa temprano, un poco fuerte, que me llamó la atención. Es como cuando usted rompe o aprieta un juguete de esos que tienen un pito adentro. ¡Wii! Y el perro que tenemos en casa tiene una característica o cualidad. Usted le lleva un juguete y él lo va a romper hasta que saca eso. Entonces ya no suena y anda con el juguete, pero lo saca. Pero yo oí algo fuerte. No deje de asustarme. No vi nada. Hay 16 cámaras de seguridad en toda la casa. Se puede ver absolutamente todo lo que ahí pasa. No vi nada. Cuando bajé, por cierto, me di cuenta que en una esquina por la cocina había una fila de plumas. Uy, dije yo, mi hijo salió del closet. Amén, qué terrible. La boa peluda se le desarmó en el camino. Y voy viendo la fila de plumas y un poquito más adentro había una paloma que había sido cazada con Z por ese perro que tiene ese instinto. Lo curioso fue que una vez la socó y le quitó la vida, ahí la dejó. Por lo menos hartátela, le dije yo, si ya que la, o la hacemos sopa en estos tiempos. Ahí la dejó. Es una muy mala comparación con lo que muchos de nosotros vivimos a diario cuando creemos que we have conquered, hemos conquistado. Ojo, la cruz de Cristo, nosotros, no la cruz de Cristo a nosotros. Y la tenemos, jugamos con ella. Sí, yo los domingos voy al culto.
Sí, tempranito. No, yo salgo rapidito el compromiso. Yo los miércoles en Amaneciendo con Vos, ahí voy yo tranquilo, vea, ya. Después me voy para mi casa. Creemos que estamos, nos hemos aburrido. Y lo más triste de todo es que ignoramos que nos han enganchado, nos han mentido. Uno nos dijeron que pactemos, otros dijeron que declaremos, otros dijeron que decretemos. Y otros, los más peligrosos, atención servidores, nos dijeron que sirvamos. Ponete a servir, hombre. Ponete a servir. Ya vas a ver que cuando estés sirviendo, el Señor te va a contestar. El Señor nos bendice por pura misericordia. El servicio del Señor es mi gratitud por la misericordia recibida. Si le va a dar ese aplauso, déselo de corazón. Pero servir no supera la gracia de Dios. Es mi gratitud por la gracia recibida. Pero servir no cambia la cruz de Cristo. Servir no me perdona más. Es más, muchos haríamos mucho más no sirviendo de piedra de tropiezo que sirviendo mal en la casa de Dios. Si alguien entendió, dígame fuerte amén. Mira, y es servidor. Exacto, exacto, porque es un gran truán. Y si algo nosotros no podemos hacer es defender lo indefendible. Amigos y hermanos, pues nos hicieron trampa. En la tentación de Jesús en Lucas capítulo 4, que el tiempo se me ha terminado, vemos algo bien importante. A Jesús le quisieron llegar, si lo puedo decir de esa forma, por el lado humano, olvidando que Él es divino, teológicamente la unión hipostática de Cristo. El problema es que Satanás nos ha engañado porque está apelando a nuestro lado humano y lo conoce muy bien. Hey, yo no sé si le pasa a usted. ¿A cuánto le gustan las corbatas? Gracias, Juvini. ¿Alguien más? Ah, vos no te gustan, Jorge. Este es un hermano de Italia, son los pastores de allá. Me encanta, son de hilo, literalmente. Es una corbata sólida. No es así toda aguada que cuando hace el nudo se estraba. Como cuando la placa se le va, ¿verdad? Comiéndome el coche, le escupe a la placa, la tiene que volver a poner. ¿Pero por qué le cuento esto? Porque cuando nosotros tenemos los mismos gustos por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, corremos el riesgo de que nos engañe. Corremos el riesgo que si mis gustos no han cambiado, porque yo todo lo voy a hacer por una buena casa, por un buen carro, por un buen estatus. La Biblia dice todo lo contrario. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mejor es el buen nombre que la mucha riqueza. A Jesús le llegaron por su lado humano. Pues yo cuando me pongo a buscar corbatas, bien curioso que cuando me vuelvo a meter al internet, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en Twitter, ya sea en Amazon, ya sea en eBay, ya sea en Mercado Libre, ya sea en Alibaba, ¿o cómo se llama, abuela? Me salen las corbatas. ¿A cuánto les ha pasado? Ah, solo a mí. Gracias, hermano, por su honestidad. Esto como es la pornografía, ven, eso le sale el problema. Una vez, un clic le dio para ver lo que usted quería. Y de repente, pa, al rato usted dice, voy a comprar esto, no, voy a comprar la otra, voy a comprar. Ah, ya te agarraron. Yo le mandaba una imagen a mis hijos el día de ayer, donde sacan la diferencia entre el rico y el que no tiene. Vamos a la palabra pobre. Y el que no tiene, todo lo que se pone es de marca. Y el que tiene un montón, se pone cualquier cosa. Tengo un amigo que tiene un Ferrari berlineta, 12 cilindros. Solo el juego de mofles vale como $12,000. Solo el juego de mofles. Oh, revienta divino, como que Fórmula 1. Y un día, de metido que soy, llego a la oficina y le veo el pantalón. Yo buscando de la marca, porque uno tiene que comprar para verse más o menos, ¿o no? Wrangler, dice. Entonces, como soy más metido que usted,
en la conversación le pregunté, mire don fulano, le digo, tengo una curiosidad, y usted como maneja un carro de medio millón de pesos y compra pantalones de $16 ahí en Target en Estados Unidos. Y me dice el hombre, porque a mí me gustan. Me dice, ay, va a haber estos bichos que apenas les dan 5 pesos para la semana, ahí andan viendo en Bershka, ¿qué les queda? Amigo y hermano, si tus prioridades no cambiaron, estás en peligro. Porque hay engañadores que te dicen que las mismas prioridades las puedes traer al Evangelio para que Cristo te haga el favor de dar tus prioridades. No. El que ha nacido de nuevo no pone sus ojos en las cosas terrenales. Se esfuerza y da buen testimonio. Pero el que ha nacido de nuevo pone sus ojos y su esperanza en Dios. Termino diciendo, el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, y te doy gracias por esa porción de Lucas capítulo 4, específicamente el versículo 8, cuando tu palabra dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amigo y hermano, pues usted puede detener ese viaje de fracaso y de tristeza. ¿Cómo? Poniendo su confianza en Dios, recordando que nos engañaron, nos hicieron trampa. Los que predican en radio, televisión, los líderes, los motivadores, todo ese tipo de movimiento religioso, te decían, ven para acá para que seas prosperado. Prosperidad más grande es que nuestros pecados hayan sido perdonados. Y el regalo más grande es la salvación y la vida eterna. La tarjeta de presentación más grande es la justificación de tus pecados en Cristo. Hombre, ¿qué más puedes pedir? Todas las demás cosas, diga conmigo por favor, todas las demás cosas, porque van a venir, los van a venir. ¿Por qué dice la Biblia? Por añadidura. El buen trabajo, la casa, las prestaciones, el buen negocio, la universidad, tus hijos. No, no, está bien, va a llegar, claro. Por añadidura. No es mi prioridad. Mi prioridad es hacer lo que Isaías decía. Porque tú eres Jehová, mi Dios. El día de hoy, si quieres romper con ese ciclo de desgracia, de decepción, de frustración, de necesidad, pon a Cristo primero. Pon a Cristo primero. Búscalo. Ora. Si vas a servir, hazlo por gratitud, no por necesidad. Si vas a participar en la iglesia, ven con gratitud. Señor, háblame al corazón. Dime qué necesito hacer. Pero si estás acá sin Cristo, ¿por qué no oras conmigo? Si estás en casa, le dices, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice, amén. Póngase de pie, déle ese aplauso al Señor. Gracias a usted que oró con nosotros. Queremos verle crecer y vamos a cantar como siempre lo hacemos. Agradecido. A ver esas palmas y esas sonrisas. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Gloria al Señor. Vamos a dirigirnos en palabra de oración. Encomiende su semana al Señor. Cuidado con las lluvias. Quiero recordarle que el día de hoy estaba la vacunación. Jorge dijo que iría. Los que no nos hemos vacunado, los que ya tenemos 3, yo tengo la número 4. Pero aquí hay vacunación gratuita. Ya que está aquí, pues vaya, hermano. No me vaya a lavar ropa hoy. No se suba al techo, por favor. Especialmente si pesa más de 100 libras. No lo haga por el bien de la comunidad. No queremos otro temblor de madrugada. No me corto los aguacates el día de hoy ni los mangos. Hagámoslo cuando las lluvias hayan pasado. Amén, iglesia. Vamos a orar, hijo. Adelante. Hermanos. Otra cosa muy importante que les quería hacer, por medio de las salidas van a estar entregando lo que es un alcohol gel. Nos han hecho una donación, así que si usted quiere uno, pase por ahí, es totalmente gratis. Así que solamente eso y pues acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por un día más. Gracias por habernos permitido estar acá, poder compartir entre todos como familia
en tu casa, Señor. Permite que toda la gente que ya se retire pueda llegar con bien a su casa, que lleguen con bien, así como las personas que nos vienen a acompañar para el culto de las 11. Acompáñanos el resto del día, Señor. Cúbrenos en tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecido.